qué maravilloso que soy. Bienvenido, granito. Boris. Hola, Claudia. Bueno. Bienvenido, querido Bruce Hinojosa, hola, Lupita, querida gracias. Claudia de Icaza. Gracias, Lupis. Estamos, hola, mi querido hola, Bruce. Mi Muy contento este 28 de noviembre. Así es. 28, no, hay que felicitar a Anita Alvarado. Ana ah, sí, Alvarado, mi querida Anita la Alvarado, que hoy es su cumpleaños. Y su cumpleaños. Este, ah, le mandamos mira. un abrazo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y nos podrías decir cuántos cumple? Como no, 32. No, pero si sí, ¿sí sabes. Tiene como 40. Amigos, no, 32. Que... O sea, yo soy su mamá, ¿no? Sí, claro, claro. No. la hermana de no, no, pero... Oye, tiene unos hijotes ya, sí, 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 grandotes sí, sí. y así todos mamados. ¿Verdad? O sea, es que es una familia de mucho ejercicio. Sí, mucho pues ejercicio. ella se la pasa en el gym todo el día. Sí. Es. Es bueno, cierto. toda la mañana. Que... Guapos. Así es, Bueno, yo placer. vi uno así muy... Así, sí, los dos sí. son, están muy... Tra... Este, ah, los dos. En la hora, en la, la este, la cosa fitness. Creo ah. que incluso uno de ellos es instructor algo así. Ah, no. El otro no Oye, pero pues es... que nos venga a dar un cursito algo así para, para este ahora para que empiece el año porque ya esto mira, luego nos va a pasar que vayamos al palacio, al, al balcón presidencial y tengamos ¿Y que así? hacerle ¿Sí? así. Los sí. <laughs> ¿No es murciélagos, es este murciélagos. Oye, y a propósito, hablando de Ana María Alvarado, avísenle a Gustavo Adolfo que hoy no traemos tema, pero que pues se puede fusilar otros otros temas da que igual hemos manejado, da igual ¿no? Como, ya, como muchos, ya nada más claro. está esperando fusilarlos, o sea, sí, ya nos da igual de veras, da igual, ¿eh? Claro. O sea, nada más sí danos crédito. Sí, nunca. sí, la verdad sí. O sea, cuando empiezas tu programa y digas, ay, el temático es este, pues el temático lo vienen de historia en historia, pero pues ahí claro. les va. Como yo, mi... sí. Oye, ahí les va mi estilacho. Como sea, yo sí lo felicité el Día de la Armada porque en su Ay, programa hay puro fusil. Puro. Ah, y, entonces, pues, y no me agradeció nada. Sí, no, no que Yo, va. No entiendo. yo creo que el, ahorita el que viene es el de los eh, famosos que se destruyeron por las drogas, ¿no? Ah, sí, ándale, hay, a lo mejor algo así, y no así. vayas, en una de estas invita a invitar un doctor. En una de esas invitados. Ah, esos invita a un ah que un exitazo, por cierto. Sí, pero... fue un exitazo. Bueno, me están platicando porque, pues, yo no sabía, yo nomás lo traigo. Que vino mi hijo Francisco Curiel, que es médico y, y, y o sea, a la gente le gustó mucho sí, muy el, buen programa, el programa, sí. Y este y pues es muy buen médico, eh. Así es que quieren una escultación médica, medica, <laughs> la mamá protegiendo quiero al cacharrito. exclusivamente. <laughs> Ok, Francisco Curiel, y por ahí salió su teléfono para las citas, citas médicas, por favor. La suegra de México, Claudia de Icaza, qué gusto. <laughs> Oye, y un saludo en especial, por supuesto, con muchísimo cariño a Dolores Martínez debe Ay, ser parienta sí. mía y ya pariente, la quiero ¿eh? pues yo creo sí pero Dolores Martínez muchísimas gracias por comprarnos gracias. por lucir sí, la por sí. lucir la playera que compraste que elegiste la, que más la se ha mejor playera sí. sí, nos mandó su foto no también para calla que, la... que ella es tu madre sí, claro esa <laughs> claro, está buena pero muchísimas Ay, gracias sí, muchísimas gracias qué linda qué detalle de veras y, este, y los demás compren. Y, y los demás pues, ¿no? también pidan, ¿no? Claro, claro. O sea, que sí. Porque por ya ven que decían, ¿sí? no, que unas, unas playeras, unas tazas de frases, que esto. Oye, Nos yo... lo estaban pidiendo, pues sí. oye, o sea, ya ahí están está, ahí, ya, caray. Ya, por favor, oye, a propósito, bueno, pues este jueves estamos a nada. De que empiece, bueno ya empezó la época navideña desde el 3 de noviembre. Ay, a mí. Desde el 3 de noviembre. Ya, no la a mí, a mí. Desde Motalia, que empezó en octubre, no? Sé no, ¿sí? no no sí, no. Sí. A mí desde septiembre en Cuernavaca, no manches. Ya tal? los pinches arbolitos por, pero así. <laughs> sí. no, Oye, es pero raro. sabes qué luego hacen cuando la gente compra con tanta anticipación el arbolito, ya para cuando llega el 24, pasas por el arbolito así shh, sí. y se cae todas las de sí, sí. seco ya está. Jodido el pobre arbolito! Sí. La tradición en realidad, creo que los alemanes lo compran el mero día. Bueno, tanto como el mero día, no pues pues está es que así bien es, cañón. Así, bueno, No, porque yo sé. estoy viejita y yo soy la que lo pongo. Bueno, pero tampoco que lo compren en octubre, la, pues por eso se seca. Y sobre todo cuando son naturales, que el olor a pino es lo máximo, porque eso es lo que le da la esencia de la Navidad. Porque, y ya, yo entiendo esto, porque algunas personas hablan de la. Conservación de los bosques y demás. Los, los árboles, la mayoría de los árboles que se venden, algunos sí son de México y yo sí este, preferiría que no, que no los compraran para que no se cortaran árboles en nuestro país que apenas respiramos, bueno, sobre todo en la Ciudad de México, sí. pero muchos vienen importados de sí. países que tienen un superávit de árboles como Canadá. Entonces, pues no, ahí, ahí no se sé, andan devastando bosques, pero bueno, pues compren el que quieran, disfruten y va a empezar la. Y antes de que empiece la época navideña, bueno, la, que empecemos con diciembre, vamos a tocar algunos temitas. Sí. Algunos temitas. Ya ves que yo me fui a la academia. Ya me sí. fui a la academia. A ver, ahí el bolo. Ay, <fos> eso estuvo bien. Yo bar... cuando los vi, yo dije, e que ganen sí, ellos. Eh? <frees> <ríe> 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 que ganen ellos porque son los únicos que me gustaron. Sí. Claro. Oye, pero impresionantes. Yo a los, sí. ellos los, los sigo desde que empezaron en el reality show. Y las bueno, voces privilegiadas, pero más a ver el ensayo de El Bolo, o sea, ya habían llegado 10 minutos antes que yo, agarran el micrófono y... Es ¡Oh, oh, oh, oh! una cosa espectacular. Y era el ensayo apenas, no sí. sí, y ya después a ver, y de para atrás, ahora sí ya van. Maravilloso, verdaderamente espectacular. Luego hicieron un homenaje a Marco, a Marco Antonio Solís, sí, pues, que fueron dos canciones. A ver, ¿qué te pareció? Pues Lupita, ¿tú crees que él me está? Pero no. trato, claro. como dicen en redes, trata de ser objetiva. La música, no la... la música perfecta <laughs> la, la, qué te digo las canciones fenomenales estupendas okay. las mejores que he oído en mi vida sí muy objetiva. muy objetiva, no es bueno es, la música sí, de Marco sí. a mí me fascina pero el homenaje ¿qué te el pareció? homenaje me gustó a lo mejor no me gustó que estuviera a empezar a cantar una por acá otra por acá de repente como que me hubiera gustado que armonizaran un poco más las voces pero estuvo bien fue un buen esfuerzo o sea fue el el, el inicio bien. Eh, yo vi el inicio de la academia con con un grupo coral. Ah, es que también hizo un homenaje a Bronco. S sí. ¿Y el homenaje a Bronco estuvo bonito, me gustó también, estuvo bonito. Bueno, no. el primero a mí no me gustó nada, era una desapignación. terrible. Espalda. Hubieran llevado a Frida Sofía. ¡Ay, ¡Ah! claro, como para! <laughs> Oye, pero fíjate que estaba platicando, Dio Lluveres, me encontré a Dio Lluveres, bueno, no me lo encontré, pues es el productor de la academia. Encantador, como siempre. Hay muchas personas que me escriben que cómo es Pero, me escribieron, ajá. ¿cómo es posible que te vayas a Azteca pleito, ¿no? si te corrieron o saliste de enojada? Yo me salí súper feliz, nunca. La verdad es que me trataron siempre muy bien. Lo que pasó en Club de Eva cuando el productor era Dio Lluveres, era que en nuestros tiempos no, no coordinaban. Básicamente, porque yo viajo un poco. De hecho, no siguen coordinando. No. <laughs> sí, Tú viajas un poco. Viajo <laughs> un poco. Entonces, ah, bueno, cuando, sí, claro. cuando pasó una semana que que me retuviste en México, yo no tuve llamado y perdí un viaje, ay, ay, ay yo aguanto todo, pero que Lupis me... aguanta todo sí. menos que te metas con sí. sus viajes. Pero de que fueron, o sea, ¿qué te puedes ir a Net Laurita allí? Este, todavía me vi a Chicuela, estaba Memo Martínez, Dio Yuber, claro que el equipo maravilloso. Pues entonces me encuentro a, yo, a Dio, eh, nos abrazamos, qué linda, que, 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 que gusto vernos. Y entonces Dios me, me explicaba, que yo creo que es, también ha un asuntito que pasa con nuestro programa en vivo de los lunes, okay. que el audio no es lo... O sea, yo escuché cantar a los niños de la academia en vivo y cantan bien. Te juro que, bueno, no te voy a decir que no son el bolo. No, no, no son ni el bol. Y menos cuando canta el bolo y luego siguen es eso? ellos. Tú dices, no, bueno, pues sí, ¿qué es sé. esto? Sí, David, francamente. No, sí, el bol es, es una vara bastante alta, pero bueno. Altísima la no, vara. Altísima la vara. <laughs> y entonces, pero bueno, lo que sí pasa. Me acordé de David Cepeda, Ay, este. <laughs> de, por, ¿por qué no, no, sigamos, sigamos. Que es un buena canta. Ah, que canta. Claro, <laughs> claro. Ya me acordé que canta. Sí. con... Sí. Sí, muy bien bueno, bueno pues dejémoslo de los toalleros pero estábamos entonces en que estábamos entonces en que cuando cantado, los chavos de la academia en vivo se oye bien porque Claudia decía que no te no, gustaron no, mucho no, ¿no? pero haz dir te digo todavía les falta van a estar todavía en enero febrero pero haz dir vamos un día de cualquier manera, aquí? ya lo que dije de la academia, no creo que me dejen entrar. Pero, o sea, no, ¿por qué ya no? Me, ya me han de tener vetada, fíjate, porque estoy chinga, que jode, que chinga, que jode, que chinga, que jode. No me gusta, o sea, no me gusta. Un, hay, hay, hay unos que cantan bien, hay una chavita de pelo... Hay una chica que, que se llama que Dua. Bien. Ándale. Esa, uh -huh. esa está bien. Pero de pronto hay unos que el karaoke dices qué sí. barbaridad déjeme, no manches. Paso estoy yo. mejor yo me sí, pasó yo hasta yo hasta yo oye, hasta yo, oye y el que entonces ya tampoco estuvo bueno saludé a Alexander ha hecho un encanto de persona la verdad casi casi le quito su chamarra, que estaba muy bonita que traía un corazón atrás muy linda pero que te dijo que tu chamada la había estaba, estaba mejor. más bonita la había ah, estado traía verdad. la antejuela y todo también de mezclilla pero es la que te vi que te chulié el otro día ah, no, una buena eh, pero el que ya no estuvo fue Remy Valenzuela y todo ah, el mundo cierto. se sigue preguntando y qué pasó y qué pasó con Remy Valenzuela y qué habrá pasado a ver pues mira yo nomás supe que como que no había un gran acuerdo entonces me puse a investigar en internet Y dije pues Remy Valenzuela el príncipe del acordeón súper exitoso un chavo de Sinaloa pues, o sea la verdad y, su canal tiene más de un sí, millón claro. de, de suscriptores de hecho o sea bueno parte de eso fue la discusión no que cuando Patty Chapoy que fue la que tocó el tema primero dijo que no le como que estaba el de más no que no lo conocía y que no sabía uh -huh. qué hacía ahí sí, era claro. ahí perdón y él le respondió este eh, en alguna entrevista que pues él no sabía quién era ella ¡Pum! Eh, no perdón que cuántos discos de oro había ganado ella que él tenía su público que tenía un público muy este pues muy muy ya leal y que consideraba que la señora pues ya estaba pasada de moda. Entonces, de ahí en, salió el rumor de que probablemente ella pidió que pues ya no estuviera. El, okay. Ahí sí, yo les comentaba, ¿no? Que ahorita ya no cuenta eso de que si tú no conoces a alguien, eh, perdón, que si no lo conoces no es famoso, ¿no? Porque ahorita claro. con redes sociales, yo me metí para armar la nota de, de él. Y tiene, yo no lo conocía realmente, pero este tenía más de dos millones de seguidores en Instagram. ¿no? No, claro. ¿De qué es entonces, ahorita hay gente que no 4? conoces, sí. pero tiene millones de seguidores. Él estuvo, de hecho, en el concierto de Marco Antonio Solís en marzo, porque él Ajá. está en el disco de Todos Somos Más, ah, y okay, le grabó okay. una canción de Marco Antonio Solís. Ok, pero bueno, o sea, eso fue lo primero que surgió, pero entonces, ¿qué investigaste? Bueno, no, pues yo nomás me metí y dije, a ver, vamos a ver y demás, y encontré una nota de un periódico, el 2013. O sea, del 2013, ah, puff. Apenas. Que se había presentado y que había habido, había quedado como en medio de una balacera entre sicarios y la marina en una ah, presentación okay. que había, había estado cantando para gente sospechosa. En Nayarit, ¿no? En, en Nayarit. Pues yo no sé si eso tenga que ver o algo, pero él ya dijo que él, o sea, él tiene una carrera ya muy limpia. Yo no sé si eso ya ha tenido que ver. Bueno, a ver, Lupis, yo creo que si hay un antecedente así de. Y sobre todo que es un cuate, independientemente que que sea conocido y que lo siga mucha gente y todo, yo creo que TV Azteca con ese rollo de la señal de. ¿Cómo se llama su señal? Señal con valor. ¿Señal ¿Cómo? con valor? ¿Ese, señal ese, con es, valor. ¿Ese ¿Es de Azteca? ¿Señal con valor? Sí. sí, ah. sí. A veces aplica, a veces sí, sí, sí. no, ¿verdad? Pero sí. bueno, este con la señal con valor, entonces imagínate que hay un antecedente de. Es un jurado. Claro. Estamos. Y hay un antecedente, a mí me late, que alguien dijo, no, pues. Muy este, ¿Cómo vamos a tener? A eh, este no lo podemos tener aquí, aunque el pobrecito pero tenía dijera, años, entonces, oye, ya pasó, o sea, estuve claro. en medio de una balacera, y, y pues yo qué culpa tengo, sí. pero la señal con valor. Pues sí. Pues la tienen que sostener. Sí, o como dicen muchas veces, ¿no? Que pues no. No saben quién nos contrata, o sea, ellos van a un lugar y no van a estar investigando quién es claro. el que está pagando. En eso estoy completamente de acuerdo en los artistas, porque si los artistas hicieran, neta, eh, y se los digo real, y sobre todo en estos momentos, los artistas hicieran un... un este, que investigaran. Una investigación... No, no tuvieran trabajo. No tendrían trabajo. <laughs> irían a las quermeses y bueno ya te iba a decir se meterían al coro de la iglesia pero hay peor todavía si le investigan a la iglesia todavía menos ahí no ni te metas exactamente no 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 pero sí pobrecitos oye oye que me contrató que me pagó que pues ya si es que él salió hasta herido no decía señor sí tres balazos, bueno en la nota dice que tres balazos y estuvo muy grave y ya lo habían dado por y además está digo muy jovencito 22 años 22 años digo ya tiene ya casi 30 años, ahorita y una carrera ya muy sólida, y con muchísimas visitas, sí. y muy famoso porque sí es muy famoso, sí, sí, aunque muy no bien. lo conoce. puede ser que no conozcamos a todos pero pues, de que tienen su público y les va muy bien. Claro, eso, sí. o de que te pueda gustar o no es como hablarlo del... Cuando lo dije yo lo de Ozuna, ¿te acuerdas? Que me dijiste no lo conozco, pero o sea, el tipo tiene claro. una legión de seguidores. Claro. ¿Y quién es Ozuna? No, no es cierto. El... Hay ya? programas de hace como tres semanas. Deja el de Gustavo el nuestro... Bueno, el Gustavo, pues oye, a después de a... esa investigación, mi querida Lupis yo creo que este muchachito no va a estar otra Sentado, a pero ahí la producción no investigará o sea este que vaya quién van a traer eh, sabiendo no el creo, alcance que por, tiene como por ay oye a ver, digo ya se van a poner tráeme tus antecedentes penales sí si carta de no antecedentes sí, no sí, como sí, te piden a ciertos sí. trabajos pues está muy complicado no pues francamente cariño. a lo mejor alguien que no sabía y ahora se enteró de ese claro, exacto y es. dijo a lo no, mejor no. pues sí Cómplice. Pinto a mi raya y ya. Claro. Pues total que. Ay, Pobre me, me divertí mucho Pobre ahí en la academia y a mí sí me gustó. Pero pues está bien porque, mira, el director de la academia ya no lo va a regañar. Bueno, <laughs> como regañó a, a Horacio. Este. A Horacio. <laughs> ok. Villalobos. Ah, Villalobos. Villalobos. Le puso una regañada. <laughs> <laughs> ¿Por qué? ¿Cuenta? Pues mira, había un chamaco ahí que la verdad no cantaba bien. Ah, a ver, sí, sí, sí. No cantaba ver. bien. Medio. No cantaba bien. Ok, no. <laughs> y hasta ahí llego, ¿no? y entonces el chamaco estaba cantando una cancioncita así como medio sensualona, medio cachonda más bien y entonces empieza al, al atril del al, al, al micro, sí, del, del micro, ¿cómo del se micro? le llama? poste del micro, ¿no? se le llama no atril, sé, no sé. A... No, pedestal, el pedestal, no. pedestal, no. pedestal, pedestal. tienes toda razón. No, hombre. y entonces hay un amor con el pedestal que no me... <laughs> Y entonces los amaba, y los amaba, y le hacía ti. Y, y, y la verdad sí te llamaba la atención, y decías, bueno, hasta para no verlo ni oírlo cantar, tú decías, <laughs> quita bajar el volumen. ¿Está el, no está el mago, el mago Frank, y va a salir el conejo. <laughs> bueno, baja el volumen a eso. No, ya. sí, entonces sí, la verdad sí llamaba la atención, pero tú decías, bueno, oye, pues él está metidazo en, su caso, ¿no? claro, en, en la claro. melodía. Ok, entonces ya creo que Gabito agarra y le dice, oye, pues lo hiciste bien, y tu voz, y la, la... Y entonces Horacio Villalobos agarra y dice, oye, pues fíjate que lo hiciste de la red. Porque aparte de que cantaste mal y todo ese rollo, ¿qué onda con estarle la... Y entonces está, empieza Horacito, ¿y qué onda con empezar a hacer la magia del... No ah, la qué. magia del pedestal. Como que Horacio dio a entender, neta, que este chico se había traído unas, muchas ganas sí, con el pedestal. Una, un asunto no, freudiano. Exacto. Ándale. Y entonces se enoja y, y, el, director. el director de la academia. Y entonces agarra y dice: ¿Y a ti, Horacio, juez? macabro, no. dice yo lo único que te puedo decir es que el chamaco cantó bien y él estaba interpretando y, y pues todo, el, ya sabes, su, todo el numerito. toda la coreografía que le habían dado le estaba haciendo bien, 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 dice, y lo que pasa es que tú te estás proyectando y entonces, ay, le dijo, ay, pues estaba proyectando, sí. imagínate el juez, ay, no, 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 mira, te juro que llegó un momento que yo dije, Dios mío. Es pena, qué pena, mío, qué pena es, con govines, no, no, no. Pero A lo mejor ella aplica, a lo mejor ella aplica la frase esa de lo que te choca, te checa. ¿no? Te checa. O, sí, entonces. Eso le debió haber dicho el director, pero bueno. Ahora bueno. se agarra. Dije, no, y dice, que se enoja ahora sí. Entonces Agar y dice, pues yo di mi opinión. Y ahí es muy pedicure Ahora entiendes todo de manera tan clara, ¿verdad? Y yo dije, si se sigue poniendo así bien el jurado, así de que se digan cosas que me encanta, lo sigo viendo en la academia. Pero si pues sigue cantando tan sí. horrible, le cambio. Pero seguramente sí, si empezaron a discrepar, seguramente seguirá viendo escandalitos, Yo y está creo. Bueno. ¿no? Oye, Eso está bien, ¿eh? Muy, la verdad, ¿sabes quién me cayó muy bien? Adal Ramones. Hizo muy buenas, hace cuenta en, en los cortes comerciales que luego son eternos. Él, com, él se queda en foro y platica con el público y cuenta cosas de su mamá y cuenta cosas, es muy divertido, Ay, la verdad, ah, si muy un, si ameno. Vi un video que subiste, Subí un ¿no? pequeñito video de una, una no, cosita no había, que le, se puso a cantar con Gabito pésame pésame pésame, 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 pésame mucho, mucho <laughs> y así lo cargó. Bésame, no, bésame mucho, se a cantar, vaya, hace como, entretiene al público en los cortes comerciales, la verdad, entretenido Adal Ramones, me cayó muy bien. Bueno, yo ya había bien. dicho que la verdad que suerte tuvo, o no sé suerte, pero creo que fue muy inteligente en agarrar de decir, me voy de aquí y le brinco para allá, claro. como muchos que sí, también sí. se brincaron en su momento y fueron, ahora ya no porque es la villana de, 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 de Bisoño, pero Raquel Vigorra, ah, claro, claro, Raquel también. Vigorra llegó a ser la top claro. top, top conductora. Sí, sí, sí. Ahora es ya Es cierto, no. tienes toda la Ahora razón. Ahora ya no porque es la villana de visor. La villana de todo el país, porque acuérdate ¿Todo? que todo, todo lo que pasaba se le echaba la culpa ah, sí, a Raquel has, Vigorra. Hace ¿no? cuenta como, oye, debería de echarse un cafecito con Calderón? Ándale. Ella es la ver, culpable, claro, la villana, sí. y Calderón es el culpable y el de villano el de, de todo. Entre Calderón sí. y Raquel Vigorra tienen así al país. No, no, Vamos a promover que... un cafecito así. Okay. Ah. Oye, bueno, Fíjate que otra, bueno, vas a seguir viendo la academia y Remy Valenzuela probablemente ya no siga. No, pero no yo no lo veía por él, pero está bien. Bueno, eh, pero, pero bueno. La que sí va a seguir es la fábrica de sueños. Ah, pero no, dime, no. no, tú dime. No digo, pero él le sigue yendo bien porque el, sí, no, justo el día sí. de una presentación este, estaba la academia y él subió que esos momentos no los cambiaba por nada. Dijo. Claro, claro. Estaba, pues, pues ojalá pues, se arreglen y ojalá lleguen a un acuerdo y, y ojalá regrese, porque yo creo que es un elemento valioso. Pues mira, no, te diré, yo te oigo, a los, igual. oigo a los jueces y verdaderamente me desespero también. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me da igual que haya tres, Y sí, mucha cuatro. gente puso que eran muchos, que eran muchos no. jueces. No, fíjate que, ¿sabes a quién se extraña como juez? ¿A quién? A ah, Lola Cortés. Lola. La verdad es que le daba mucho saborcito y estaba muy identificada con que la carrera. Que por cierto, de bueno, riesgos, sí. su mamá falleció. Sí, en sí, fin, sí. Oye, sí, el, fin un, semana, un, sí, el un pésame para Lolita Cortés. Y su hermana también. Y su y mamá cantante. Y la verdad, oye, muy joven su mamá como sí, para... Pero claro, bueno. Para más de supercarrera, pero sí. a ella se extraña. Yo sí. creo que Lolita... Es que Cortés... le ponía esa, esa pimienta, Sí, bueno, ¿no? a ver, Lolita, y te voy a decir algo, a mí me parecía super mamona en muchas ocasiones, pero hay que entender también una cosa, que si alguien sabe de música, sí. es Lolita Cortés. Es Cortés. Entonces, las críticas que hacía que a veces me... No me gustaban. Iba a decir que me cagaban, pero Pero no, no, tata no, no tata. Tira, tira. Tira. así no Dios se oye, fuerte. Sí, neta. Pero <laughs> este, pero ella sí tiene conocimiento, la neta. Sí, claro, sí, claro. Sí. Claro, claro, por supuesto que se extraña y ella tiene una personalidad, es una mujer de teatro de toda la vida, que sabe de desplazamiento escénico, que sabe de voz, que sabe mucho. Bueno, y te acuerdas que ya me estábamos viendo a ver cómo salía de con su disfraz, güey, sí. porque si sí, Es que era un, un era, sí, 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 era un personaje. ¿Qué es lo que están claro. tratando de hacer un poco con Dana Paola, pero yo creo que no... ¡Ah, No, no mira. me gustó ese vestido, parecía... Cierto. Claro. Y, y las cosas... No es muy bonita, es una niña encantadora, no necesita tanto. Creo. Pero fíjate, Lola era la, 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 la bruja de la manzana, de, de los cuentos. Sí. Y luego esta Dana Paola. Es la princesita. Es la princesa. Bueno, así. que no, te no, las debían juntar. No, la princesita es la... Blancanieves pero las debían juntar y estaría padrísimo esta... sí. Blancanieves y la vieja del... de la manzana estaría padrísimo, sería güey? un equilibrio padrísimo claro. en ese pues. pero pues yo creo que ya no va a ser no, ya. y aunque sí. lo propongamos lo debíamos haber hecho antes okay. pero, entonces, pero tú que te llevas sola? bien y tienes vara alta con el productor, pues alta. Dio lluver bueno, y la que sí va a continuar es la fábrica de sueños, fíjate, a ver, pregunté. A ver. Y entonces me dijeron, a ver, efectivamente, como habíamos dicho, está Rubí, sí, sí continúa, porque ya está hecho. Ya está, ¿no? Okay. Entonces, Carla Estrada empieza a producir en marzo, uh -huh. empieza a producir en marzo el privilegio de mandar. De, de Mandar no, porque es de Reinaldo, el privilegio de amar. de amar. El de mandar es el de Reinaldo López, que es el de parodia. Que a la vez lo hacía con, con, con Carla, porque yo claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Pero ese privilegio de amar lo va a acercar la estrada. Y después están, todavía no tienen productores, pero en la fila están formaditos el maleficio y los ricos también lloran. Híjole, mira, los ricos también lloran, la han hecho como 500 veces de diferentes. De sistemas. diferentes formas, pues todas las pero, maneras. ¿no? Pero, 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 híjole, el maleficio, Dios ¿Maleficio? mío. es no, difícil? Les voy a decir, no, 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 ya no es tan difícil, Lupis, porque les voy a ser honesta. Ahora que he tenido la oportunidad de ver la nueva versión uh, en comparativo, ¿eh? La nueva versión de Cuna de Lobos y la versión anterior de Cuna de Lobos, que era ¡Wow! Todo el mundo la defendía como ¡guau! Wow, no la toquen, el clásico, el pu El otro día escuché, o oh, quiero que lo hagan como tarea, niños. A ver, anoten. Para que a me ver. entiendan. Toma el nombre. El otro día escuché a ah, María Rubio en una de las escenas más cañonas ah, sí, de Cuna de Lobos, y se oye a cuento de Cachirulo. <laughs> sí, no les estoy mintiendo, es les juro por Dios que la forma ahora de... de, de, de la actoral. De, la, ajá, sí. actoral y de todo... Es totalmente diferente. Entonces, por favor, de tarea para todos los que criticaron Cuna de Lobos 1, digo Cuna no. de Lobos 2. Contra Cuna de Lobos 1, quiero que escuchen a María Rubio hacerle de bruja cacle cacle. Como las villanas de Laura Zapata. Igualita. Mm. Ándale. Ay, haciendo amigos, Bruce, Me ¿también? tiene bloqueado. <laughs> de todos <modos>. Está bloqueada. <laughs> ah, no, ya, ya creó no. una cuenta eh, Sí, sí. Ayer. Laura Zapata 22. Sí. ¿A poco? Sí, sí, la, porque la bloquearon por la decirle. La a ver, si yo no sabía cuéntame. Sí. Pues por este, se puso a tu por tu con una senadora del Partido Morena. Sí, ajá, este, con Sitlali Hernández. con Zitlali se pone todo el dijo país Y le ahí una serie de cosas no que, que no hay que No, hay no, porque, repetir, o sea, no porque no las digo porque hay que repetirlas, En mi Twitter sí están, pero aquí no las Pero esta senadora este... se pelea con todo el mundo. Es la que, estaba, la, es la que estaba ahí casi encima de sí, Madero Sí, que se quería comer. Digo ¿Qué? se quería, se <laughs> <le> quería comerle de verdad una mordida, seguro. Pero tampoco Madero se había Bueno, el caso es que mandaron Sí, sí, sí. No, 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 pero este, aquí el detalle fue que, bueno, Laura Zapata dice que, pues la, la, este, la acortaron su libertad de expresión porque mandaron a bloquear, porque tú puedes mandar a reportar cuentas, y entre más reportes tengan, Twitter la bloquea por sistema automático. Ah. Entonces lo que aplicaron a ellas, mandaron a toda la, la pues lo seguidores, bots, lo que sean, pero este, le tumbaron su cuenta. Sí, pero ahorita como ya la nueva ya la pude seguir otra vez porque no sabe que me había bloqueado en la primera. <laughs> ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué cosa! Está bar... bien, en este instante Laura, ven, Oye, pero Oye, pero, fíjate, ella quiere que le devuelvan sus 155 mil seguidores, seguidores que tenía. No, okay. eso no se puede. Pero, espérame, me acaba, no es por nada, pero mira, de algo le funciona estarse burlando de la senadora sí. y esas cositas. Porque en... En una nada que había sacado la cuenta, que fue cuando me llegó a mí, sí, sí, y oye, ya está aquí Laura Zapato otra vez y, y, y todo ese rollo, tres mil seguidores, pero en chinga. Ah, Ahorita no sé cuántos, ¿eh? Pero tres sí, sí, seguidores. Sí. A ver, pícale. Ahorita la buscamos. Buscando, ah, sí, yo, deja, yo la seguí, yo la voy a, ver a ver en cuántos va. <laughs> sí, eh, pero bueno. Ah, bueno, aquí está justo su Twitter directo. Para que vean que la acabo yo de estar monitoreando. 6030. mil Ah, pues ya está. El doble está. de ayer a hoy, por favor. Y, ya Oye, para pero, jueves... ¿Y para qué te estás quejando de los 155,000 mil que te quitaron, mi reina? No les, ¿no les parece como que se ha vuelto Twitter? Twitter, a mí me gusta mucho Twitter. La diferencia que Twitter me parece un una red social de palabra Instagram de imagen sí. una es más este, sí, claro. diferente cada, cada quien su personalidad pero una es visual y la otra es de palabra a mí me gusta mucho la palabra a ti también la verdad que yo a veces luego noto que hay unas cosas como demasiado agresivas o demasiado políticas en Twitter no, no. y es que yo creo que la gente se queja de que es que Twitter yo ya no voy a entrar a Twitter que es sumamente violento pues es que a quién sigues pues es que claro pues a quién sigues, a quién, a, a quién permites que te siga, ¿O, o a quién le das réplica, porque luego hay unos que les contestan a sus chairos. <laughs> Como yo, por ejemplo. Oye, no. No, pero este, no, el, este, el tuyo es divertido, ¿no? Oye, Héctor. Eh, eh, Héctor el que Suárez, buenísimo. Ah, sí, 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 Héctor sí. Suárez Gómez. Héctor, soy tu fan. Te amamos, Héctor. Tenías que te volver, amo, tienes de que volver. ¿Cómo es que eres inteligente, Cuate? Muy que tú no peles de que si eres hijito de papá y que si haces o no haces. Tú eres tú. Es muy Y contestas increíble, Héctor. Te juro por Dios que yo todo el tiempo quiero aplaudir sí. de las cosas que les respondes a los chairos. ¡Eres de los míos! ¡Bien! <laughs> y Héctor Suárez bueno, Gómez es bastante divertido. Bastante divertido, Oye, Y con es... una inteligencia porque... ¿qué sí, va? es muy ágil. O sea, le mandan así como... Y empieza palabrita por palabrita, tu tu tu, tu, tu y una más pum 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 pum. Ay, qué bonito le hubieran dicho dos más. Ay. yo creo que a partir de Twitter y de toda esta cuestión de redes sociales, es que empieza a, a volverse una, nos empezamos a volver una sociedad hipersensible. Mucho. ¿No? Bueno, yo sí. no, tú no, no, no tú yo tampoco, no. Pero, pero en general, haz de cuenta que lo que hemos platicado aquí, la gente es ya hipersensible, no puedes decir nada porque todo se toma tú, mal. No, todo lo, A todo le quieren encontrar sí. el arrocito negro y no todo trae arrocito negro. Y luego las cosas que sí traen arrocito negro, a todas luces, que están en su cara, sí. las sí. alaban, las aplauden y las dejan pasar. De hecho, en Twitter, por ejemplo, puedes subir videos pornográficos, no te... No te ah, censuran. Órale. Sí. En Instagram te censuran cañón Ahí no, sí rápido, pero claro. en Twitter no. Y es lo que le, le ponían a... Pues, estaba leyendo los comentarios de Laura en la mañana y le decían eso, ¿no? Que sí hay gente que se anuncia para prostitución Bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero y suben videos explícitos y ahí andan en la red. Pues ahí tienes a nuestro maestro Alfredo Goudini. Ah, sí pues, es cierto! O ¿Que sea, te presumiendo ya, ¿que tamaño bloqueada? miembro. <laughs> Como Flor de Loto, ¿no? Sí, ¿Y así. ¿no? Y no miembro de un clan, precisamente. ¡No! <laughs> no, 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 no era miembro de un club. ¿no? ¿Se acuerdan de sí. qué? Sí. Oye, pero andaba. a mí me tiene bloqueada. ¿Lo sigue haciendo? No, ya no yo, a mí también. también creo, no sé por qué, porque yo ni cuenta. También, pero, a ti te tiene bloqueada, no, yo no, sé, si no lo sigues. bloqueada. Yo no sé. No, no sé. Es que cuando, en cuanto empezó a hacer este. Pues ese tipo de. De, sí, de anuncios, sí, de, de, de promoción, anuncios, ¿no? Este, ay, a mí me molesta porque luego sí. hay. No sé si hay gente que luego sigues que te gusta y luego ves videos así porno. Porque dices, le dan like. Lo o... siento mucho, pero sí. no. Sí, y Entonces porque te lo mandan a tu timeline. No, sí, sí. sí, sí, y sí, entonces sí, sabes qué, adiósito va y con esto no voy. Bueno. Claro, yo creo que la sociedad tiene que ser, o sea, tenemos que ser una sociedad tolerante y respetuosa, déjate tolerante, respetuosa de la vida de los demás, eso está bien, pero de allá que el maestro Goudini es una falta de respeto, la verdad. Sí. No, no es justo. No, y también se midieron de noticias fake, ¿no? de se, Bueno, Facebook, ni, ni se diga, sí. en Facebook olvídate, a cada ratito salen Matan noticias a Ejemplo, bueno, y eso se, siempre es fake, siempre, eso porque, porque bueno, bueno, Chabelo no va a morir nunca. Sí. Eso por, no, si, les, Yo digo favor. que Chabelo ya está muerto. No, él no va a ¿Y morir. Y él tampoco jamás. se ha enterado, porque sí. Él, no, 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 es que. Es como lo, lo de Pedro Infante que decías, López. Y no, porque vive y porque estaba cantando, y no sé dónde, que no. Y ahorita tendría 122 años. Sí, aunque viviría y no tendría aunque sí, que Bueno, cansando. es que alguien, alguien nos escribió cuando hicimos ese programa sí, sí, sí. que me decía: es que eh, ustedes están mal informadas, porque si fueras al pueblito de Turigiri, <laughs> sí. encontrarías ahí está Pedro Infante, todavía vive. Y digo, porque tiene 205 años, no, no me digas eso, porque pobre hombre, ya que la eutanasia. O sea, pobrecito. Pero, Pero si sí, este o sea, de y Facebook. la gente cree, como sí. por ejemplo tomando lo de Fex, este, lo de Mauricio Mancera, ¿no? Ándale, lo de Mauricio Mancera, que cuando Mauri, empieza el rumor de que Mauricio va a salir de hoy, y luego inmediatamente por culpa de Andrea Legarreta, sí, sí, sí. Sí, alguien tiene la lo culpa. cual es absolutamente mentira, es mentira porque no es cierto. Mauricio puso, puso un tuit muy interesante, y tú lo leíste qué decía? sí, este después de todo este jueguito de que si andrea había tenido la culpa y que también ellos se pusieron en el programa a chacotear se voló de para, ella para y poder algo así. Este, quitar este rumor. Uh -huh. sí. me encantó algo que leí de, de mauricio porque creo que es de una honestidad impresionante. y yo dije, wow, porque no mucha gente lo hace, que es cuando ya no te divierte lo que haces, ya no eres capaz de divertir a los a los demás. Y por eso es una de las cosas por las que se va Mauricio. Así es. Y yo dije, wow, porque eso es honestidad. Pues eso, 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 eso ¿Sí? ser muy es ser muy honesto, es, la verdad. Es, no. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo, yo no creo que haya salido por Andrea Legarreta. Oh, Pero sí? bueno, no, no, por la Legarreta no. Pero además ellos se adoran, se adoran. De veras que la Legarreta lo adora, lo adora y, y eh, Mauricio también la quiere mucho, okay. pero bueno pues eh, ay ah, eso también fíjate tú a propósito de hoy y entonces que quién va a quedarse no en Nino Canón y quién sabe quién pues qué crees pues Magda Ah, pues está bien. ¿eh? Sí, que vayan. Al que no, no le bueno, guste, su vaya hija, haciendo sus malas. deja su de estar fascinada. Pero claro, ahorita es ¿no? eligiendo todo el vestuario de un sí. año más para ¿Y de ocho secciones? no. Claro. No, qué bárbaro. <laughs> sí. Híjole, qué suerte. Pues se, pues se va a quedar Magda Rodríguez produciendo el programa hoy, todavía el 2020, o por lo menos hasta marzo del 2020. No, yo o creo que se, menos, que se quede. Por lo menos que un buen rato del 2020. Que se quede. ¿Y los demás se quedan? ¿O sea, algunos se van? Pues, pues Mao se fue, ya, bueno, ya se va, Mau ya se va, se va para de enero, ya no está. Y para otros. Creo también. que, no sé, no me hagan mucho caso, pero creo que Janet García se va a ir, no sé. Ah, no sé, Janet a García sí. No Dijo sé. que su firma, o digo, su firma, su contrato, su contrato, llegaba hasta diciembre de este año y que la verdad ella quería ver otros. Eh, también estuvo involucrada, que me parece muy tonto, y miren quién lo está diciendo. Está amargada. <laughs> Está marregada, le faltó decirle, de claro. noticias, ay, <laughs> fakes. Ay, sí. no, no, aquí, en eso sí no. No, sí, no. Aquí no. no. Eh, la habían involucrado. Ella se lleva muy bien con el negrito. Y yo me pregunto, ¿quién no se lleva bien con sí, el negro Araiza? No conozco una persona que me haya dicho que el negro Araiza o le cae mal, o hizo alguna jalada, o le hizo una grosería. No, porque el negrito es la cosa más divina que hay. El negrito es muy cariñoso, les voy a decir, pero obvio, ¿no? No es lo mismo que a mí, que yo cuando estuve en hoy, y nos abrazábamos y nos besábamos, nos quitaban porque nos la pasábamos platicando él y yo, riquísimo, platicando, y me abrazaba mucho. Pero no es lo mismo a que de pronto él, igual de cariñoso, vaya y abrace a, esta, a Janet. A claro. Janet. Ella tiene su propia vida, sus rollos. El Negrito yo no creo que esté ahorita de humor o no sé, a lo mejor tiene ganas, pero con Janet definitivamente no, pero sí hubo el rumor de que ella había sido la causa de la separación del Negrito con con y no es cierto. Claro. Entonces sí se le puede colgar el Negrito y pues con una chica con ay. sin albur, eh, pero ese parte sí fue sin albur. ¿Colgar de albur? Sí, no, no, déjalo. Sí, sí ah, lo, lo dejo. Okay. Sí, bueno, sí. el negrito se le pudo haber colgado chanitos, Garnito. Okay. Ya. pero no. Ok, Bueno. Pero no, pero no fue por eso. Bueno. No, pues de hecho, este creo que como una semana después, este fue el novio de ella el invitado, bueno, le llevó en una caja de regalos. Creo que fue cumpleaños de, de ella. Y, este, y a Iraiza le dijo, miren, si hay una relación, pero o sea, con él, ¿no? Sí, con, okay. Y ya se lo llevaron. No, y te digo, al negrito Envuelto. entonces todos los días van a estar diciendo que anda con alguien. Sí, claro. Hasta con el perro que camine, pues, ya, <laughs> Dios mío. Pues total que esos son algunos de los rumores, pero bueno... Pues, sí. Por hoy ya terminamos, nos ya. despedimos el día de hoy. Oigan... Y empiezan ya, qué rico. ¿Y, ¿Y, y, y qué, no vamos a hablar de más rumores? ¿o? Sí, pero en el siguiente programa, el, siguiente ah, ocho, okay. jueves, sí. el próximo jueves. ¿El próximo jueves? El próximo jueves, okay. 5 de diciembre. El próximo jueves, 5 de diciembre, vamos a hablar de los rumores, de los rumores más fuertes en los famosos, que no se confirmaron, que eran absurdos, que la verdad... Pero cómo... Cómo la gente se cree los rumores, de veras, ¿no? se cree más de que veras, una verdad. De veras. ¿Sí? de veras. Y son absurdos. <laughs> pero bueno, razón. así lo vamos a tener. <laughs> Juárez. No se lo pierdan. Pero muchísimas gracias por haber estado de nuevo. Un saludo, Dolores Martínez y muchísimas sí, gracias. Gracias. gracias por seguirnos, por comprar. Besito. Gracias a todos por vernos, por seguir este programa. Eh, y pues el año que entra empezaremos cosas diferentes. Pero por lo veamos todo diciembre. Sí, a ver, el año que entra vamos a tener. Sí cosas se vale nuevas, no, pues Cos todavía no, pero oh, vamos chico, a tener bueno. cosas nuevas, y, pero no nos dejen de ver, pero Si no, si les gustó el doctor, lo vamos a traer. Vamos. Pueden hacer una cita médica con él. Podemos hacer médica, negociando aquí dice, ya con su Médica. Me, óiganme, yo soy exacta con las palabras. <laughs> si les gustó el doctor, Francisco Juriel, pueden hacer una cita médica con él. Médica. Yo las estaré apuntando. <risa> Casteando. <risa> Claudia va a contestar el WhatsApp, de Francisco. <laughs> pero bueno, no no se pierdan por favor todos los programas. Pero muchísimas gracias, Claudia. No, al casas? contrario, Lupis, hay que que diverti, me divertí mucho. Todo muy bueno, sí, eh. much ya, yo también me divertí bastante. Gracias. <laughs> gracias. Bruno o Sinojosa. sea que seguimos aquí porque el que se divierte y divierte a los demás se queda. Se queda. Se queda. Claro, que vamos Así a seguir es. aquí un buen rato. Muchísimas gracias. Gracias, Bruno Lupita, gracias, Claudia. Ay, Boris, que, que conste <laughs> que ya lo dejamos. Ya <laughs> hablar <risa> más y también sí, ya. Ya habló más. ¡Ay! Lo notaste el que viene todavía un sí. viernes vamos a tener aquí. El... quitar? <laughs> Cinco minutos. <laughs> pero gracias. bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan comprando este programa que hacemos con cariño y que tiene un eco con Gustavo Adolfo. Pues hasta está padrísimo. Que es, sí, es el... Está claro. El, es como... Sí, tenemos otros temas guardados, pero... Sí. Y no los digas, no, porque si no, no, se va a empezar a hacer y luego él va a decir sí. que nos copia. Sí, que nos, que no nos copia, no copiamos nada. a él. Sí, pero, mejor bueno. Ya. pero bueno, muchísimas Agradecidas gracias. Agradecidas por las copias. Escríbanos y, y crítiquenos. Sí, y critíquenos y también díganos cosas sí, bonitas, Y sobre todo pues, compren. Compren. Compren sobre todo. Síganos en Twitter, en Instagram Porque estamos sus fotos, comprando en diciembre nosotros también. Manden sus fotos. Activen y la alerta de la, de la alerta del canal, del canal para, para que les lleguen puntuales. notificaciones. Compren, y si critican, pues compren más. Sí, sí, sí la verdad. <risa> <risa> una por otra, Sí, una oiga, por eh. otra. Claro. La de la pues, Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo programa. Bye.